hace rato yo te interrumpí malamente. Perdón, yo también. Cuando me comentabas tú que estás de acuerdo en que se puedan reelegir los diputados, yo puedo coincidir contigo en lo siguiente, que de verdad se terminan los periodos de los diputados y están haciendo un excelente trabajo, porque hay diputados también son Y buenos. hay gente buena. Sí. Y se termina y ya no se le da seguimiento a ese tipo de ideas que traía respecto a las legislaciones y ejecución de su trabajo. En ese sentido, yo como comunicador, perdón, y como ciudadano, sí estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Yo creo que mucha gente lo estará. Pero tú estás de acuerdo que realmente, para no volverlo a repetir, que hubiera una revocación de mandato Sí. y que hubiera una medida por medio de estadísticas, de plebiscito, de referéndum o qué sé, busque una mecánica que no fuera costosa para el pueblo. Sí, por supuesto. Hablando de costos, por ejemplo, yo creo que también tenemos que disminuir lo que cuesta el Congreso. Cuando le quitas 100 diputados, le quitas un costo importante. También disminuir el número de partidos políticos. Es parte de tu Es propuesta. parte de mi propuesta. ¿Cuántos quieres que queden, Gastón? No es una Lo decisión que, personal. No pero es lo una que, decisión que yo deba decir, ah, bueno, deben ser dos o tres o cinco, no. pero ¿cuál Deben sería de ser, factible? yo creo que deben de ser los que la sociedad quiera. Lo que pasa es que afortunadamente ya hay una modificación que va a disminuir el número de partidos políticos. Antes un partido pequeño, en términos electorales, se podía ir en alianza con uno más grande Sí. y entonces en el mismo círculo en la boleta, mientras tuvieran más de 2% esa alianza, pues entonces ya sobrevivía el registro de los partidos que conformaban la alianza. Sí. Ahora, afortunadamente, la ley los obliga a ir, aunque vayan en alianza, Sí. en ir en cuadritos separados en la boleta, de tal manera que ya el IFE puede contabilizar cuántos votos aportó cada uno de los partidos a esa alianza y Ajá. saber quién sí llegó al 2% y quién no. Ajá. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay una magnífica ley que ya va a darle una justa realidad al número de partidos que demande o que quiera la sociedad. No es una cuestión que deba de decidir un diputado o una persona. Eso lo debe decidir la Fíjate que esa sociedad. era una de mis preguntas antes de concluir. O sea, si ¿sí estás de acuerdo en la revocación de mandato? ¿Estás de acuerdo tú que haya tanto partido? Algunos diputados, algunos políticos dicen, es que lo que pasa es que ahorita hay 8 partidos. Dice, lo que pasa es que hay 3 fuertes y los pequeños son para darle oportunidad a las minorías. Yo lo veo realmente, mi punto de vista, que los partidos políticos no son una cosa más que una franquicia. Digo, no se puede generalizar que beneficie solamente un grupo de gentes. Yo pienso que esos partidos deberían desaparecer y solamente quedarse los verdaderamente que tienen convocatoria ante el electorado. Yo te puedo garantizar que sí va a ser. Yo estoy muy tranquilo como Sí. ciudadano. Yo comparto tu preocupación, no literalmente, Ajá. pero sí digo, hay más partidos de los que debiese haber. Y entonces con esta modificación a la ley, ya verás que a la vuelta de la esquina vamos a terminar a la vuelta de esta elección, Sí. ya van a perder registro varios partidos, en mi opinión. Sí, digo, es mi responsabilidad entre ellos. Tengo entendido por comentarios muy fuertes en pláticas de JAPE con gente que sabe, pues el PT Habrá que ver, anda por ahí. Bueno, yo esa es creo mi que opinión, ¿no? yo no voy a especular cuál va a perder el registro y cuál no. Será la sociedad la que lo decida, pero yo estimo que vamos a tener menos partidos y yo creo que independientemente de que sean más o menos, van a representar mejor, van a ser los que la sociedad quiera. Eso es lo que quiero decir. Y eso es, yo creo que la sociedad quiere menos partidos, va a tener menos partidos. Ese Antes es un buen logro. de entrar a tu programa de trabajo, Gastón, tú vas a legislar en beneficio de. Mande que me. ¿Qué me estás diciendo? Ah, van 20 minutos, perdón. Pensé que me decía córtale. Hay muchos legisladores que así lo veo yo y es mi punto de vista, que en base a las reformas que han hecho a la Constitución, a las diferentes leyes, ha sido para beneficiar a sus partidos políticos en la mayoría de las ocasiones. ¿Qué opinas al respecto? Yo creo que los partidos políticos tienen un peso excesivo en el Congreso, tienen un peso excesivo en el Senado. Sí. Quienes tienen un control muy fuerte son los partidos políticos y yo creo que eso no está bien. En su momento era lo que debía de ser, pero yo creo que de nuevo el México contemporáneo, ese México que deseamos, quiere que quienes tengan el control del Congreso sean los diputados electos. Sí. Y entonces que los partidos vayan perdiendo esa importancia, ese papel tan relevante que tienen en el Congreso. Y yo creo que los mismos partidos políticos se dan cuenta de esto y con la reelección y con disminuir el número de pluris, con disminuir el número de partidos, yo creo que vamos a ver
estos efectos positivos, y esto va a ser una bocanada de aire fresco, insisto, sí, para el Congreso. Y los partidos van a ir perdiendo esta fuerza que hoy por hoy tienen. ¿Por qué? Y la va a ganar cada, va a ganar cada uno de los diputados que fue electo por la ciudadanía. ¿Por qué sientes tú que no es correcto que exista la figura plurinominal para los diputados de los diferentes partidos? La figura plurinominal existe por una razón histórica. Antes en México había prácticamente una sola fuerza política muy, muy fuerte. Y entonces era muy factible que ese partido ganase los 300 distritos. Sí. Y entonces que el Congreso fuera, en un hipotético caso, representado nada más por un solo partido. Cuando la sociedad mexicana pues tiene otras diferentes corrientes y maneras de opinión política. Y el Congreso es el lugar, es el espacio donde se representa el pueblo mexicano en sus distintas opiniones y gustos políticos. Entonces los plurinominales en su origen eran para compensar este gran peso que tenía el PRI en su momento de manera histórica. Entonces para ponerle, por ahí entraban los otros partidos, los de la oposición. Entonces ya el Congreso quedaba reflejada el mosaico político de nuestro país. Hoy por hoy ya esos 300 distritos pues ya no los gana un partido solo. Yo creo que va a ser muy difícil y tardaremos muchos años, o capaz nunca va a suceder, donde un solo partido va a ganar los 300 distritos. Entonces ese mosaico, esa pluralidad ya se puede ver reflejada en los 300 distritos directos. Ya no necesitas pluris. Entonces vas quitando pluris y esta realidad ya se ve reflejada en los uninominales, y con la reelección vas a dar experiencia al Congreso, porque uno de los problemas es pues que si no hay reelección, pues todos esos 300 son nuevos, nunca han tenido ninguna experiencia, entonces ¿cómo vamos a dejar en manos de 300 inexpertos? Sí. El caso, por ejemplo, del Congreso. Y muchos de ellos insensibles. esa es tu opinión, pero bueno, pareciera ser que sí en muchos casos, pero por lo menos ciertamente inexpertos. Sí. Entonces, por eso también existía la figura del pluri. Sí. Y en los pluris están gente que ya ha sido senador, gente que ya ha sido diputado, gente que tiene una trayectoria política muy acreditada o muy larga, gente que tiene un compromiso, una responsabilidad con su partido político. Y los partidos políticos son los que nombran a los pluris, son los que los colocan en la lista. Sí. Y entonces el pluri tiene un sentido para darle experiencia que requiere la Cámara. Pero en la medida que tú tienes reelección, ya puedes ir bajando pluris hasta que los elimines. Y entonces ya la reelección te da la experiencia. Va a haber gente que ya tiene experiencia porque fue reelecta. Entonces esto es lo que necesitamos que suceda en el Congreso, para que el Congreso entonces pueda hacer leyes que sean mejores para nuestro país. 500 diputados con una población de un poquito arriba de los 100 millones de habitantes en la República Mexicana, en el Congreso de la Unión de nuestro país. Estados Unidos, un promedio de 250 millones de habitantes con 480 diputados. ¿A qué crees que se deba todo esto? Pues a los partidos políticos, creo, a nuestra historia. Lo importante no es a qué se deba, que creo, no quiero menospreciar la pregunta. Lo importante es cómo lo corregimos. ¿Sí? No nos lamentemos, vamos a corregirlo. Y ahí está la propuesta del PAN de reducir diputados plurinominales, de reducir senadores también, al número que tenga que ser en función de la población, y con eso se reducen costos, reducir partidos, a ver que haya reelección, plebiscito, referéndum, todos estos son nuevos instrumentos que el reto que vamos a tener es no es cuándo se va a dar, perdón, no es si se va a dar o no. Yo estoy convencido que estas cosas se van a dar, unas más temprano, otras más tarde, pero la pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo se va a dar? Entonces, el gran reto es poder ponernos de acuerdo en este Congreso. Y hay que recordar que este es el segundo trienio de este sexenio. Y entonces ya a la vuelta de la esquina está la sucesión presidencial y las elecciones presidenciales. Y eso pues dificulta o contamina el ambiente político para llegar a acuerdos. Entonces, tenemos muy poco tiempo para tratar de hacer las cosas que necesitamos hacer. Si tú le pagas a alguien 5 pesos y no hace nada, le estás pagando mucho. Además es corrupción eso ya. Le estás pagando mucho. Porque el no hacer lo que uno hace. Eso no es una manera de corrupción. Lo que hace es un incumplimiento de su deber y de su responsabilidad. Y más si es una